Buenas tardes. Después de 2 meses de parón, los meses de julio y agosto, por vacaciones, hoy empezamos con un nuevo programa, programa número 30. El último programa que hicimos lo hicimos concretamente en La Bolera y fue un programa de lucha canaria donde muchos de los luchadores hacían más de 30 y 40 años que no se veían. Yo creo que fue un acierto, ya que muchas personas en la calle han dicho que les gustó. Hoy entonces, como decía antes, continuamos y tenemos un invitado de la playa de Mogán, aunque él dice que no nació en Mogán, pero yo sé que su corazón siempre ha estado en Mogán. Hoy estamos con Diego González Marrero. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola Carmelo, buenos días. Yo bien, viejo, con ciertos dolores y tal, pero por la edad, pero Por bien, bien, favor, bien, por favor. Eres bien. un niño todavía. Bien, sí, un niño de 66. De 66. Pues mira, compartimos algo. Diego, sobre todo quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Ya lo hemos hablado varias veces y de verdad que me gusta hablar con personas que hayan tenido que ver directamente con cosas que han pasado en Mogán. Y yo creo que tú eres una de ellas. Hombre, a lo largo de mi vida he pasado muchísimos años en Mogán. Mis expectativas, mis ideales estaban aquí en Mogán. O sea, siempre lo dije desde niño, desde pequeñito. Así que entonces vamos a empezar por el principio. A todo el mundo le hago la misma pregunta. ¿Dónde naces tú, Diego? Te explico. Mis padres se casaron en el año 45. En aquella época, en Playa de Mogán. En aquella época la vida no era fácil en Playa Mogán y mis padres se tienen que marchar de Playa Mogán y va a trabajar en una tienda de Mejías, en Cercado Espino. Mejías, De recuerdo Cercado Espino. Mejías. Bueno, pues de ahí estuvieron un tiempo ahí en Cercado Espino trabajando y de ahí saltaron a Las Palmas, siempre con Mejías. Llegaron incluso a trabajar en el Tablero, pero donde volvieron otra vez fue a Las Palmas. Y bueno, yo nací el 15 de agosto de 1951 en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas, pero mi padre y mi madre nos inculcaron de tal manera Mogán que nosotros Porque tus padres de dónde eran? no, de Mogán, Ah, tus claro. padres eran de Sí, Mogán. sí, sí, Tus padres sí, sí. eran los González de Mogán y los Marreros de Mogán. Sí, mi padre era González Hernández, mi abuela era Hernández Sarmiento. Aquí incluso del barranco de Arguineguín. El otro lado era Marrero Bueno, los Marreros y los Buenos de Mogán. O sea que mi familia ha estado vinculado históricamente a Mogán. Por eso te quise hacer la aclaración de yo no nací en Mogán porque mis padres tuvieron que emigrar. Si no hubiera nacido en Mogán. Mi hermana la mayor nació en Mogán. Pero sobre todo, o sea, no naciste en Mogán, pero eres moganero. Sí, por supuesto. O sea, a mí siempre en Las Palmas, en el instituto, cuando estudiaba y tal, siempre me decían el moganero, ¿no? Moganero. Sí, clarísimo. Vamos a ver, Diego, ¿qué es lo que recuerdas tú? Bueno, tu infancia entonces, tu primera infancia la vives en Las Palmas. A caballo, entre Las Palmas y Playa de Mogán. ¿Por qué? Porque tú desde veías un respiro para No, Mogán. no, y mi padre nos inculcaba, nos traía todos los fines de semana que podía, veníamos a Mogán, todos los puentes, las vacaciones. Las vacaciones de niño de la escuela, yo me las pasaba íntegras en Mogán. Semana Santa, Navidad, verano, los 3 meses de verano, que antes eran 3 meses, Sí. suelto allí en esa playa de Mogán, descalzo o con alpargata. Eso es una maravilla. Entonces, ¿qué es lo primero que recuerdas tú? Porque tú sabes que un niño nace, 1 año, 2 años, 3 años, pero los primeros recuerdos se empiezan a tener a partir de 4 o 5 años. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Bueno. Tengo recuerdo lo que es Las Palmas, el barrio Guanarteme de aquella época. Vivíamos solo en una calle, el barrio era muy pequeño en aquella época, la calle El Callao, estamos hablando de los años 50, la calle El Callao, vivíamos nosotros solos en aquella calle. Tengo los recuerdos estos de que jugar en la calle con total libertad, porque allí no había ni coche, ni había nada, con mis hermanos y tal. Y en Mogán tengo los recuerdos sobre todo de la libertad que tenía siendo un niño pequeñito, pero teníamos una libertad absoluta para jugar, para correr por ahí con los demás niños de Playa de Mogán, de jugar con los cochitos de piedra, por la zona del Tordo de Faife.
Infinidad, infinidad de recuerdos de niños de la época, de mi edad, que en aquella época éramos eso. Era toda una familia aquello de Mogán. Tienes, claro, de la época tuya en la playa de Mogán, lo mismo que tienes amigos compartidos. Sí. No, tenía más amigos en Mogán que en Las Palmas. En Las Palmas. Las Palmas era más cerrado el coto. En Las Palmas, nosotros vivíamos en un barrio pequeño del colegio, compañeros de colegio, pero no amigos, eran compañeros. No, eran compañeros de colegio. Los amigos eran moganeros. Sí, 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 los amigos eran aquí en Mogán, en Playa de Mogán. Sí, sí. ¿Y cómo era un día normal? Estás de vacaciones en Playa de Mogán, te vienen los meses de julio y agosto, junio, julio y agosto, de vacaciones a la Playa de Mogán. Y septiembre, era julio, julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, septiembre. Eran los tres meses de vacaciones. ¿Y cómo era un día normal, un niño de siete, seis, siete años, cómo era un día normal en la Playa de Mogán? Pues mira, te levantabas, lo típico, desayunabas, nos quedamos en casa de mi abuela, Sarito, que nos cuidaba muchísimo. Sarito. Nos daba el desayuno, y a la calle. A la calle, a buscar. Claro, durante los tres meses, los libros ni se veían. Nada, nada, no. Eran tres meses de vacaciones. En aquella época ni te enterabas de los libros, ni de la importancia de nada. A jugar, jugar, jugar y jugar. Nos íbamos a jugar por allí, nos íbamos a oír. A un cuentacuentos. ¿Había un cuentacuentos en aquella época? Sí, sí. Saturnino. Saturnino. El padre de Nino. ¿Te acuerdas de Nino? Sí. De la playa. El padre, el viejo Saturnino. Sí, el viejo. Sí, sí, que era, me acuerdo de Nino. Me acuerdo que nos reunía ahí en la zona de la iglesia un grupo de niños chiquillos. Nos sentamos todos en el suelo, en la tierra. Y él se sentaba allí en un alto, una piedrita o algo. Y empezaba a contar cuentos. Que ahora yo de mayor sé que se los inventaba sobre la marcha. Y empezaba el hombre a contar. Pero tenía inventiva. Inventiva, tremenda. Él hablaba de un gigante que se llamaba Arrancapino, porque de una mano arrancaba un pino. Había otro que era Arrancamontes, porque de una mano arrancaba un monte. Y entonces los chiquillos estábamos todos bobos, mirando. Ni se movían. Ni nos movíamos. Y al cabo de un rato él se cansaba ya y decía, bueno, mañana otra vez. Al día siguiente estábamos todo el grupo de chiquillos allí. Pero mira, Diego, la diferencia, por eso la diferencia de los años 60 ahora, por ejemplo, la diferencia hay entre la juventud, entre los niños de aquella época, que lo que acabas de decir, iban a escuchar a un señor contar cuentos, iban a jugar a la escondite, hablaban, decían, peleaban, tiraban piedras, bueno. Hacían de todo. Hoy no, hoy hay seis niños juntos, no se dirigen ni la palabra. Solamente con sus móviles y no se dirigen ni a la palabra. Antiguamente, yo te lo digo, porque en Arguineguín también pasaba, pues nos reuníamos y íbamos a jugar al trompo, a esto, a lo otro, hablábamos, que era lo más importante, decíamos chistes, pero hoy en día no hay nada de eso. Eso se ha perdido. Compartido. Hombre, tal vez para mejor, porque se ha ido evolucionando la vida, pero yo creo que los niños deberían de hablar más unos con otros. Compartir, es la palabra. Compartir, exacta la palabra. Compartir. Yo recuerdo en aquella época que compartíamos todo. Nos peleábamos, por supuesto. Sí, era normal. Pero compartíamos. Yo recuerdo de jugar, como no teníamos medio en aquella época, una piedra, un callado de playa alargado, era un coche. Y hacíamos una pista de arena ahí en la tierra y jugábamos con aquello. Los mayores... Se la ingeniaba. Claro. Los mayores incluso nos hacían los coches de verguilla y los camiones de verguilla. Me acuerdo de Juanito Lechina. Era un artista haciendo camiones de verguilla y cómo las trabajaba. Y jugábamos nosotros con aquellos camioncillos, por las pistas ahí de tierra. Y lo compartíamos y nos cedíamos unos a otros los coches, los camiones. Era distinto. Era diferente. Era distinto. O sea, que ya tienes la etapa tuya de niño, de 5 o 6 años. ¿Dónde das tus primeros pasos en la escuela? ¿En Mogán o en Las Palmas? No, en Las Palmas. Sí. En Las Palmas, en el barrio Buenarteme, había un colegio de las Salesianas, estaba allí cerca de casa, y mi padre nos puso allí en la Salesiana. Hasta que me estoy riendo porque cuando hago la primera comunión, fue simpático ahora. Mi padre, como decía antes, muchos fines de semana, muchos domingos nos traía a Mogán, pero las monjas nos obligaban a que fuéramos a misa a la iglesia del Pilar. Y si, el Pilar que está en Guanarteme. En Guanarteme. Y claro, si tú no ibas a la iglesia, ellas iban.
Y si no te veían allí, pues agárrate el lunes cuando llegaba a la escuela. Y eso, o sea, tenías que ir a la iglesia que ellos decían. Claro, a la iglesia del barrio. Para poderlos contar. Para poderlos controlar, sí. Y entonces cuando yo llegaba el lunes, por la mañana, un interrogatorio de mucho cuidado. Que si fui, que si no fui, que si que sí, que yo fui, no, que no fuiste, que tal. ¿Cómo iba a vestir el cura? ¿De qué habló el sermón? ¿De qué dijo? Tal, o sea, un interrogatorio muy cuidado. Yo me pasé muchos días, muchos lunes, de pie, penado, de pie, a la punta atrás de la clase, sin poder sentarme, porque ellas consideraban como castigo por no haber ido a misa. Ella decía, pero si es que yo voy a misa con mis padres, que mi padre me lleva en Mogán, o me llevaba a la iglesia del Cristo, que era la que correspondía a la calle donde yo vivía. Pues no había manera. Total, que una de las veces ya, con 9 años, pues, 9 años tenía, sí, 9 años, agarré a mi hermano un pequeño de la mano y me lo llevé del colegio, me planté en casa y le dije a mi padre que no iba más al colegio. Y, ¿te fuiste del colegio? Sí, 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 me fui del colegio. Cogí a mi hermano de más chico que yo, a Pedro, y arranqué con él para la casa y nos fuimos a casa. Se lo expliqué a mi padre. Mi padre, que ya de oída ya conocía la historia, dice, bueno, pues, me buscó otro colegio y me fui a otro colegio. ¿Por qué? Porque eran bastante, interrogaban mucho. No, o sea, obligaban. No solo obligar, sino injusticia. O sea, yo había ido a misa, me interrogaban, pero me penaba por no haber ido a misa donde ellas decían. Y mi padre, que venía a Mogán y tal, eso no valía. A ellas les importaba un pito que mis padres vinieran a Mogán o no vinieran, o sea, a Mogán. Me parecía que si no ibas a la iglesia esa no te ibas a salvar, tenía que ser en esa. Sí, tenía que salvarme ahí, pretendían salvarme ahí. Entonces, empiezas a estudiar porque tú sigues estudiando. Sí, sí. Luego de allí fui a lo que se llamaba la preparatoria del instituto y pasé al instituto. Tomás Morales, ¿no? Pasé al instituto, al Pérez-Galdós. Al Pérez-Galdós. Y fui al instituto. Ahí en el instituto hice el bachiller y tal, y luego, pues, magisterio. Hice el magisterio. Porque antes el magisterio se podía hacer con cuarto y revalida. Con cuarto y revalida, sí. Yo llegué al... Porque tú fuiste maestro con 16 o 17 años. 17 años, sí. 17, o sea, sí. Que los alumnos tuyos prácticamente eran mayores que tú. Algunos, algunos. Yo hice hasta quinto de bachiller, 15 años. Entonces decidí, le dije a mis padres, mis hermanos mayores eran maestros, los dos mayores, una hermana mayor que yo estaba estudiando magisterio, y le dije a mi padre que yo quería estudiar magisterio. Bueno, en aquella época habían dos opciones, magisterio, cura, perito o guardia civil. No, o marcharte de aquí. O marcharte, claro, no nos podíamos marchar porque económicamente, mi padre, económicamente no se podía. No, no se podía, ¿no? Familia. Entonces decidí hacer magisterio y tuve que hacer los dos primeros, el magisterio eran 3 años, 3 cursos, yo tuve que hacer magisterio en una academia libre, estudiar en una academia, para luego presentarme oficial. Pues eso sí que era difícil, ¿no? Bueno, pues yo hice el primero y segundo curso, lo hice junto en un año. ¿En el mismo año? En el mismo año. 25 asignaturas. De las 25 asignaturas, aprobé 23. Y al año siguiente hice esas dos que me quedaron, ya oficialmente en la escuela magisterio, con el tercero, la reválida, y terminé magisterio, pues, en el mes de mayo, así, mayo, final de mayo. Yo cumplía en agosto, y para solicitar el título mi padre tuvo que pedir una dispensa porque yo tenía nada más que 17 años, no era mayor de edad y no me daban el título. No te, claro, no te daban el título. Por no ser mayor de edad. Y entonces, pues, ya se hizo, cumplí los 18 años y mi primera escuela fue a final de septiembre en Playa de Mogán. Qué casualidad, ¿no? Te dan Playa de Mogán. Claro, allí... Cuando... Una sustitución por enfermedad del maestro titular. Claro, cuando tú empiezas a dar clases en la Playa de Mogán, todo el mundo te conocía. ¿Tú qué te crees? Todo el mundo te conocía. ¿Y claro. ¿Cómo fue eso los primeros días de clase tuyo? Ya no como alumno, sino como profesor. No, profesor, aquello inenarrable. Es una emoción que no te puedes imaginar. Los chiquillos, el Nao, ¿conoces a Nao? Sí. ¿Conoces a Mateo? A Mateo. Bah, dos revoltosos que no te imaginas. Bueno, pero Mateo sigue siendo revoltoso todavía. Pero claro, yo era el maestro y yo con ellos fuera antes les reía la gracia y yo no les podía reír la gracia, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Y muy bien, o sea, entraron en vereda, entró todo el mundo. Yo recuerdo en aquella época, incluso que hacíamos algo de lucha canaria, Antonio Navarro, el del bar Orilla del Mar, fue alumno mío. ¿Ese fue alumno? Fue alumno mío allí en la escuela. Uh-huh. Vamos, yo le pasaba, parece que eran 4 años, quiero recordar que le pasaba.
Y en aquella época yo recuerdo, es un recuerdo muy entrañable, en aquella época era cuando se repartía la leche en La leche polvo en polvo y el y el queso. queso. El Y yo queso. la repartía, yo revolviendo allí la leche en polvo y el queso para Esos darle a sí los son chiquillos. recuerdos, ¿eh? Sí. Y los chiquillos muy bien, Yo eran muy recuerdo buena gente. también aquí en Arguineguín, la leche era a las 4 de la tarde. A las 3 de la tarde la maestra mandaba a dos para atrás para guisar la leche, me acuerdo un cacharrón, me llama un saco de leche, y después te daban el queso y el queso te lo podías llevar para tu Sí, casa. sí, sí. Por lo menos en aquella época, desgraciadamente, había muchos niños que iban a la escuela sin haber comido nada. Y por lo menos esa leche y esa mantequilla y ese queso parece que te Sí. hacían. Yo guardo un recuerdo entrañable incluso de los marineros, de la gente natural de allí, los padres de esos niños. Te respetaban. Aunque tú eras Respetaban. de la playa de Mogán y Sí. sabías que eras hijo nativo de ahí, que eras todo, eras el profesor y Sí, te respetaban. te respetaban. Era una época que en ese sentido era muy gratificante. Era gratificante ser maestro, siempre lo ha sido, ¿no? Pero en aquella época era más. Más sobre todo por eso, porque yo cuando llegué digo, contra, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a respetar? ¿No me van a respetar? Oye, efectivamente, los padres eran, vamos. Un encanto tratar con el padre. Yo llamaba a un padre porque un hijo no se comportaba o no estudiaba lo suficiente. Tal. Oye, llegaba aquel señor allí, yo que era un pollito de 18 años, me Joven, trataban ellos de don Diego y tal, para arriba, don Diego para abajo, tal, y hacían caso. O sea, ellos metían en vereda al crío o la cría, pero vamos, pero de una manera me veían por la calle y me saludaban, vamos, con cortesía, me conocían de toda la vida. Conocían a mis padres, conocían a mis abuelos, conocían a tal. Muy bien. hombre, no es fácil, no es fácil llegar. Porque tú sabes que muchos dicen que no es profeta en su tierra, tú Nada, fuiste un profeta sí. en tu tierra, porque llegar allí, si dijera, tenías 25 años, 26 años, pero un niño, 18 años, porque 17, 18 años eres un niño, y que encima vas a darle clase a gente que tú has conocido, que jugabas contigo así, Casi, 4 o casi 5 sí. años antes, y claro, después los tienes allí dándole clase. Y en aquella época era la época de los hippies. Yo tenía unas patillas a grandes ayudadas y un poquito más peludillo. No era peludo, pero tenía el pelo cargado y tal. Esto usaba los pantalones de campana, ese tipo de cosas, lo que se usaba en aquella época, ¿no? Pero los padres, ya te digo, chapó. Conmigo se comportaron como auténticos caballeros, como auténticos padres, como deben ser los padres, ¿no? Después de la playa Mogán, darías clase en algunos sitios más, ¿no? Sí, di clase en muchos lugares, di clase en Tamaraceite, estuve en el lomo del cementerio de Telde, luego me cogió la mili, después de la mili fui al colegio Claret de Tamaraceite, se inauguraba un colegio, se hizo una pequeña oposición, selección de profesores, yo me presenté a ella y me admitieron, y fui profesor del colegio Claret privado de Tamaraceite durante 6 años. Del colegio Claret fui a la enseñanza de adultos, estuve varios años dando clase de adultos, unos cuantos años. Y luego de clase de adultos me fui a Valsequillo 2 años y después ingresé en Radio ECA, también hubo una Ah, selección recuerdo, en Radio estudiante en ECA. Radio F. Sí. Y en Radio ECA estuve casi 18 años. De Radio ECA me vine a Playa de Mogán y de Playa de Mogán fui al pueblo de Mogán y allí me jubilé. Ya en el pueblo de Moa te Sí, jubilaste. sí. Y me jubilé por enfermedad. Vamos a ver, eres maestro. ¿Tú siempre quisiste ser maestro o tú tenías alguna otra idea de estudiar otra carrera? Pero aunque acabas de decir que aquí había tres alternativas: cura, guardia civil o maestro, O perito, o perito perito, industrial en aquella perito época. industrial. Sí, recuerdo que en Mogán también había un par de peritos Sí. industriales que, como era, ¿cómo se llamaba aquel que murió? Paco Porto, Sí, bueno, ese era ingeniero agrícola, ese era perito ingeniero, agrícola, perito pero no, pero agrícola. se hacía en Tenerife. Ah, eso sí. Se hacía en Tenerife. Los agrícolas eran en Tenerife en aquella época. Yo recuerdo mucho de la playa de Mogán, porque como somos de la misma edad, recuerdo cómo se vivía en la playa de Mogán, que cómo ha cambiado la playa de Mogán, Diego, desde el año 60 a nuestros días. Antes el agua llegaba casi
donde está la iglesia, todo aquello era agua. Hoy en día, ¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Tú crees que ha cambiado a mejor o a peor? Yo creo que ha cambiado mejor. Yo creo que ha cambiado mejor. Y si no, la pregunta, en vez de hacérmela a mí, vamos a trasladarla a la gente autóctona y al marinero, al pescador, a la familia de los pescadores. Ten en cuenta que antes la gente trabajaba en la pesca o en la agricultura. Incluso compaginaban. Y eso que te iba a decir, compaginaban. Incluso compaginaban una cosa con la otra. Vamos, eran unos trabajos durísimos. Para ellos vivir tenían que trabajar eso, en las dos cosas. El marido iba al mar y la mujer iba a la agricultura. Y después, cuando terminaba la zafra del atún, del bonito, pues el marino ayudaba también y se iba a la agricultura también. Entonces, era un trabajo de mil demonios. O sea, el futuro estaba muy, 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 muy constreñido. El trabajo de marinero antes era un trabajo de perro. Bro. No como ahora que tiene sus motores. Antes, primero, en los años 40, barquillo y a remo y a vela. Venían de Playa de Mogán hasta por fuera del faro de Maspalomas a coger la carnada, a remo. A remo. Después enfilaban para afuera, cuando cogían la carnada, enfilaban para afuera, se iban a los puestos, para después regresar a vela. Y después, cuando llegaban allí, había que descargar, había que destripar. Y eso si no había viento. Como hubiera viento, que no se podía atracar allí. Sin embargo, fíjate tú las comodidades que hay hoy en día. No. Hoy en día los marineros tienen su barquito, pero ya el marinero ya ha ido desapareciendo, porque ya no va ya de padres a hijos. Sí. Todavía quedan algunos. Pues muy poco. Ahora hay más alternativas. Ahora está la agricultura, pero ahora está el turismo. Claro. Recuerdo que los primeros años de turismo, en los años 65 más o menos, que cuando empieza, toda esa gente de Ayacata, San Bartolomé, Tirajana, se lavaron las manos, tiraron los guantes y vinieron a trabajar a hostelería, claro. sin saber nada, sino a trabajar. Pero es que es lógico. Es lógico, ten en cuenta que la vida era muy dura. La vida de la agricultura y de la pesca era muy dura. Se les presenta una alternativa, sobre todo para las mujeres, las féminas, en que podían trabajar en los apartamentos, que podían trabajar a veces en algún restaurante o bar. Y eso, quieras que no, daba salidas. Cambió la vida, porque una mujer antes, cuando iba a los tomateros, iba forrada de abajo arriba, solamente se le veía la cara nada más. Claro. ¿Tú sabes lo que es? A lo mejor, desde que aclaraba el día, a las 6:30 de la mañana, la taroz esa que le llegaba hasta arriba, hasta la cabeza. Y no pierdas de vista que una vez recogido el tomate, había que clasificarlo y había que empaquetarlo en los almacenes, y estaban de noche trabajando los almacenes, empaquetando tal tomate, porque el tomate tenía que salir de madrugada para Las Palmas. Mogán fue un sitio muy importante en los años, a partir de los años 40 hasta los años 70, de tomate y de, sí. y de berenjena, de fruta, que esa fruta se exportaba a Holanda, Inglaterra. ¿Tu familia, tú participaste de ese, o eso era no, lo...? No, ya yo no llegué. Mi abuelo sí, mi abuelo tenía una finca, tenía un almacén, era exportador, hacía tomate, cultivaba tomate, mi abuelo Aquilino, y sus hermanos también tenían almacenes, y se cultivaba el tomate, se cultivaba el plátano, y se preparaba y se enviaba a Holanda y a Inglaterra, ¿no?, en los camiones. El otro abuelo estuvo encargado del almacén de Faife en Playa de Mogán. El almacén de Faife de Playa de Mogán se inauguró con mi bisabuelo, Manuel González. Trabajaba para Faife en la zona de Bañaderos, y la empresa lo mandó a montar y a trabajar el almacén de Faife que se hizo en Playa de Mogán. Estuvo aquí muchos años con su familia. El hombre, los hijos crecieron, entonces mi abuelo Manuel, el hijo del Manuel, se hizo cargo del almacén, y el bisabuelo se marchó otra vez a la zona de Galdar y a Gaete, perdón, Galdar, Aruca, esa zona por ahí, que trabajaba allí con Faife, y allí se quedó, allí murieron y tal. Entonces mi abuelo Manuel fue el encargado del almacén de Faife en Playa de Mogán. Y una anécdota: en aquella época mi padre, que era un pollillo joven, proyectaba películas fuera de las jornadas de trabajo. En aquella época las películas eran mudas. Y mi padre era el narrador de las películas. Tenía un libretillo
Y él era el que iba hablando. Iba hablando y contando lo que pasaba en la película. Luego fue curioso, eso me contó mi padre. Después, en esa época no era el cine de Bartolo, ¿eh? No, estamos hablando... Mucho antes. Sí, sí, muchísimo. Bueno, ya no, cuando Bartolo no, era la película hablada. Yo no había nacido, ¿no? Ni mucho menos. Y tu padre era narrador. El narrador de las películas, narraba las películas ahí de... mandaban la película, mandaban el libro que pertenecía y él empezaba a leer. Y él empezaba a leerla, mientras la gente veía la película. Eso nunca lo hubiera escuchado. Sí. Luego ya sí, más tarde, al cabo de años, que yo era un niño, sí recuerdo, delante de la iglesia había unos pinos, sí. Y había estaban unos pinos y un eucalipto, y allí se ponía un telón grande, una sábana grande, sí, enorme. ¿Estaba el bar de Bartolo? No. En los eucaliptos, frente a la puerta de la iglesia. Sí, sí. Y allí se proyectaban películas también. Se proyectaban películas y la película la veías tú por un lado del telón o por otro, da igual, sí, ¿no? Sí, donde te pusieras por allí. Películas por la noche, nos veíamos unas películas allí, los chiquillos y todo Mogán, toda Playa Mogán. Luego ya, sí fue cuando ya se hizo, Bartolo alquiló el almacén y luego ya empezó un montón el cine ahí. Es verdad que, no lo sé, algunas anécdotas como que... Una de las veces, o varias veces, Bartolo llegó a poner primero la parte de la segunda, la parte de la primera. Sí. El hombre se despistaba, ponía el rollo y empezaba la película. Y tú, aquello no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Claro, tú no entendías nada. Cuando llegaba el descanso, por decirlo de alguna manera, fin. Ah, todo el mundo silbando, todo el mundo gritando. Y después ponía la otra parte. Y después, claro, tenía que poner el segundo rollo y lo ponía como si fuera el primero. Así debe ser. Sí, pero eso... Hombre, esas son cosas que... No, pero la playa de Mogán yo no pensé nunca, porque yo conozco perfectamente la playa, nunca pensé que pudiera crecer de la manera que creció. Sí. Y te digo, diferente a lo que pasó en Puerto Rico. Al menos está un poco mejor ordenado. Tal vez se tenía que haber ordenado mejor, pero al menos no hicieron esos grandes apartamentos, se volvieron locos haciendo apartamentos, sino está prácticamente bien ordenado. Hicieron aparcamientos subterráneos, hay dos hoteles, pero Puerto Rico desgraciadamente creció, empezó a hacer apartamentos, pero ahí los tenemos vacíos todos ahora. Sin embargo, la playa de Mogán yo creo que lleva un buen orden. Aquello se gestionó de la siguiente manera. Mira, todo dependía de las normas subsidiarias que estaban vigentes en aquel momento. Bueno, vigentes no estaban, porque resulta, parece ser que no se había publicado en el boletín y no estaban vigentes, pero estaban funcionando. Todo el mundo pensaba que era legal todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces, digamos lo que es el frente de lo que hoy es la parte nueva de Playa de Mogán, la avenida, la calle que sube, la calle La Puntilla, la zona del SPAR, del supermercado de SPAR y tal, toda esa zona por allí, el centro de salud y todo eso antes era un casco urbano, pero no estaba desarrollado. Habían unas cuantas casas antiguas allí, que todavía quedaran una o dos nada más, y eso se desarrolló en base a las normas subsidiarias de aquella época. Que no estaban en vigor, pero estaban funcionando. Estaban funcionando. Allí se hizo un PERI y se desarrolló la edificación y se desarrolló todo en base a eso que había. Luego, la otra parte, la parte central, por llamar de alguna manera, la parte llana del valle, del barranco, donde está el Hotel Cordial, donde está el aparcamiento subterráneo, donde está el otro hotel, el centro comercial, toda esa parte por ahí arriba, hasta el campo de fútbol, eso se hizo a través de una junta de compensación. Los propietarios de los terrenos se pusieron de acuerdo, formaron... ¿Qué hubo? Bastante jaleo en esa junta de compensación. Hombre, claro, porque son claro, intereses. Cada uno va a tirar la sardina para su grasa. Sí, claro. Pero se logró el acuerdo, se repartió todo tal, y todo el mundo aportó lo que tenían que aportar, y se hizo. Para costear la urbanización esa grande, estaba hablando lo de parte del valle, se vendió los terrenos del Hotel Cordial. Con la venta de los terrenos del Hotel Cordial, se sufragó todo lo que es la urbanización, todo lo que es calle... Claro, porque los terrenos del Cordial eran de una serie de señores y se venden para poder... No, cuando se hace la Junta de Compensación, se dejó ese terreno fuera para subvencionar, ya. Para que con ese terreno se pudiera pagar
la urbanización, porque los propietarios no tenían dinero para hacer una urbanización. Tenían buenos terrenos, pero no tenían... No había dinero, no había liquidez. Y algo parecido pasó con la primera parte de la línea abajo, yo te decía antes, del Peri de Playa Mogán, todo lo que es la parte de la avenida, la calle La Puntilla, la iglesia y hasta el Spar y toda aquella zona por ahí. Aunque era ya un... era casco urbano, pero se pidió, los propietarios pidieron una actuación similar a la de arriba. Se pusieron todos los propietarios de acuerdo y se repartieron los terrenos sobrantes, una vez hacen las calles, aceras, jardines y tal, lo que sobra se repartió en proporción, se intentó, a lo que habías aportado. A lo que habías aportado. Y en base a eso sí pagaba. Ahí los propietarios pagaron la urbanización, pagaron los gastos de urbanización. Sí, pero ahora tienen un problema, porque hay muchas parcelas todavía que no están ejecutadas por la moratoria. Sí. Y hay gente que tiene parcelas desde hace 15, 20, bueno, de hace 50, sí. pero de hace 12 o 15 años que empezó la moratoria. Más. Y que no dejan, no, más de 15 más. Años lleva la moratoria. Sí, sí. Sí, alrededor de eso de la moratoria estuvo, estoy hablando de memoria, año 2002 pudo haber sido aproximadamente, puede ser, 2002, puede ser, 2003, sí. Por ahí, más o menos, en esa fecha fue. Y claro, hay gente que tiene unos terrenos que son turísticos, que están urbanizados, no les permiten edificar, pero tienen que pagar. Primero, tienen que seguir pagando la contribución. Pero aparte, tienen que pagar el mantenimiento de la urbanización. Además, ¿tú no crees que eso es injusto? Hombre, y tanto. Una urbanización que cuenta con todos los servicios. En su momento tenían todos los servicios, todos. Solo era empezar a edificar todo. Tenían electricidad, agua, tenían agua, las aguas pluviales, tenían todo. Los jardines, luz pública. Pero no dicen que se iba a levantar la restricción de la moratoria, que se había levantado. Sí, se ha hablado tanto. Aquí se quiso hacer un plan especial, el PMM famoso, que se denunció y se anuló. Está derogado el de Playa Mogán. El de Playa Mogán. Pero sin embargo, el de Arguineguín está en vigor. Sí, ese de Playa Mogán tenía salida para esas parcelas que estás comentando. Para esas parcelas que estás comentando. ¿Y por qué se derogó el de la Playa de Mogán? Hubo una denuncia, entre otras cosas. Sé que se denunció, entre otras cosas. Comentarios. ¿No serán denuncias políticas? No lo sé. Yo sé que hay una denuncia de un empresario de Playa de Mogán que se quejaba de que el hotel que está en el puerto de Mogán cogiera más altura, porque si el hotel cogía más altura le quitaba las vistas a su sí a pero sus parece que eso se denunció y parece que el dueño no dice que el coste que tenía que hacer para hacer una tercera planta nunca le iba a compensar. Pues claro, tiene dos plantas. Era una cuarta planta, me parece. Una cuarta planta, o sea, parece que no le compensaba. Sí, pero ahí estaba, que en cualquier momento podía hacerla. Sí, si el plan de modernización lo contempla, tiene que... Puede hacerlo. Puede, no. Tiene porque no, puede. ¿Por qué no hacen el plan de modernización y contemplar que se haga una cuarta planta? ¿Se puede hacer? No, porque estaba previsto, sí. Estaba previsto. Y entonces, pues, eso se fue al garete, ¿no? Ya digo, Playa de Mogán ha estado luchando durante muchísimos años con pero yo creo que sería de justicia, después de 15 o 17 años que está la moratoria, yo creo que sería de justicia que ya se levantara la moratoria. Porque yo conozco amigos de allí de la Playa de Mogán que tienen parcelas. Hasta hace poco estuve hablando con uno y dice, pero tú tienes que decir derecho, lo que tú acabas de decir. Pagamos IBI, pagamos mantenimiento, pagamos de todo, que nos está costando esta parcela una fortuna. Cuando la venga a construir, lo que me he gastado no me va a compensar para... Efectivamente. Yo creo que eso no lo sé, pero yo creo que Es una injusticia total. El ayuntamiento tiene una parcela allí también. Una parcela turística una de ellas es del ayuntamiento, la que están del centro comercial hacia abajo, sí. Hay varias parcelas, una de ellas es del ayuntamiento. Y dejaron construir el hotel porque es 5 estrellas, si no tampoco podía construirse. Sí, por lo visto sí. Y sin embargo, fíjate cómo hacen la ley. Si alguien quisiera hacer un centro comercial en Playa de Mogán, ahora si tiene terreno lo puede hacer. Claro. Lo que son zonas comerciales está permitido. Efectivamente. Yo no lo sé. Diego, vamos a meternos en cosas ya más personales. No te he visto, creo que sí, creo que te vi
los años 70 y tanto, te vi haciendo tus pinitos en política. Oh. ¿Es así o no es sí, así? Sí, 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 fue así. Vamos a ver, mira, en cuanto a la primera, yo empecé a hablar de política en el cuartel y fue con Carmelo Artile Bolaño. Carmelo, que era de aquí a Guineguén, éramos conocidos y tal. Presidente del Cabildo. Estamos haciendo la mili juntos. Ah, mira qué bien. Y allí, pues, trabamos amistad, trabamos mucha amistad, mucha. Yo venía a su casa aquí a Guineguén, él iba a mi casa en Las Palmas con mis padres y tal. Vamos, una gran amistad. Ahí empezó un poco mis pinitos con lo que era la política, porque él era, en aquella época, ya tenía sus ideales y ya era, sí, un poquito siempre fue, era un poquito mayor que yo. Tuvo su idea. Era un poquito mayor que sí. Yo, 3 años me parece así, o 3, 4 no, años. 5 años más. Cinco años. Sí, porque era de mi hermano 71. Sí. Bueno, unos años más que yo. Y para mí fue un referente. Carmelo para mí fue una persona a la que yo tenía como referente. Porque tenía unos valores, para mí tenía unos valores, yo que lo conocí joven y después ya de adulto tenía unos valores impresionantes. Yo lo conocí perfectamente porque fui junto a la escuela con él, mira, si lo conocía. Y ahí empezó todo. Luego, cuando se hace las primeras elecciones democráticas municipales, me piden que participe en la lista del Partido Socialista. Yo no era afiliado al Partido Socialista, mis ideales van por ahí y iban por ahí. Pero nunca estuve afiliado. Bueno, me presento a las listas, me presento a las elecciones. La sorpresa es que esas elecciones, yo iba al número 3 en la lista en aquella época. En esas elecciones... ¿No era con José Luis Batista también? Era José Luis Batista, pero los militares no lo dejaron presentar. Porque José Luis Batista, en la siguiente sí se presentó después. Sí, José Luis Batista en esas primeras no lo dejaron presentar porque él estaba haciendo las milicias en verano. Solo los meses de verano. Y coincidía con la campaña electoral y entonces no lo dejaron presentar los militares. Entonces encabezó la lista Antonio Hernández Saavedra. Antonio Hernández. Luego iba Raimundo sí. Artile Bolaño y luego iba yo. Bueno, en esas elecciones en Barranquilla, Andrés Soria arriba. Esa fue la época que se supone o se predice o se dijo que votaron los muertos. Claro, ¿Son las elecciones de las que estás hablando? Sí, 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 sí. De hecho, gente que no estaba en el sitio votaron. Como por ejemplo, uno que estaba en las listas con nosotros arriba en esa zona, era chofer de camión y ese día por trabajo no pudo estar aquí, se tuvo que marchar de Mogán y apareció después en el listado como que había votado. Como que había votado. Nosotros no habíamos tenido ningún voto ahí, o sea que él había votado, supuestamente que no estaba, y además nos lo juró y nos aseguró, que no, y nosotros, vamos, lo comprobamos, claro. Que no estaba ahí, pues apareció también en la lista. Votado, pero no estaba votado por ustedes. No, claro, no había nada, o sea, fue una chapuza, hicieron una chapuza, la verdad que hicieron sí, una chapuza. Sí, eso sí lo recuerdo yo, que se habló en todos los periódicos nacionales. Yo era apoderado del partido, en aquella época, ya digo, aunque no era tal... Pero me nombraron apoderado del partido, el partido confiaba en mí, me nombraron apoderado del partido, yo tuve que presentar la denuncia, me fui a guía. Ah, porque ustedes denunciaron la... Yo personalmente denuncié esas elecciones. Yo fui al juzgado de guía a denunciar esas elecciones. Me acompañó José Luis Sánchez Bolaño. Sí. Y fuimos arriba, denunciamos y tal. Buscamos. Un notario que viniera a levantar actas, fue por aquí por todo el mundo, haciendo preguntas a la gente correspondiente, y pedimos la anulación de las elecciones en esa mesa. En esa mesa. La mesa de Barranquilla, Andrés. La mesa de Barranquilla, Andrés. ¿Qué pasó? Que la UCD había ganado en toda España, había ganado por todos lados, y aquí en Mogán, sin esa mesa, gobernaba la UCD, pero si en esa mesa se repetían las elecciones, y nosotros sacamos 4 o 5 votos, con 2 votos teníamos, sacamos 4 o 5 votos, ya la UCD no gobernaba. ¿Claro? El juez se ve en un brete, para mí, en aquella época, estamos hablando de aquella época, lo presionaron y anuló, en vez de anular esa mesa sola, que fue la conflictiva, anuló todo el término municipal de Mogán, y se tuvo que repetir las elecciones a los 3 meses. Eso lo recuerdo perfectamente. Claro, pero después sí sacaron mayoría absoluta. Hombre, no lo van a sacar. Mira, te puedo decir que presionaron a gente que
había hecho campaña por nosotros, gente muy interesante, gente, padres de familia, llorando, no voy a decir los nombres, me han llamado tal, mi jefe, y me han dicho que como me vean abrir la boca o hacer el más mínimo movimiento a favor de ustedes, te despedimos a ti y a tu hija que también trabaja aquí con nosotros. Palabras textuales. Eso era normal, en esa época era normal. Fue, llamaron a todos los personajes significados de Mogán, a uno por uno al gobierno civil en Las Palmas, les leyeron la cartilla. Contrataron a prácticamente la flota de taxis que había en Mogán y casas de alquiler de coches, metieron choferes dentro. El día de las elecciones, con el censo delante, vete a buscar a fulano, vete a buscar a mengano que no ha venido, tú vete a buscar a tata, con los taxis y con los coches. Barrieron. Yo sí. Esas fueron las primeras elecciones democráticas, sí, ¿no? Bueno, mira qué democracia es las primeras. Pero sí recuerdo cuando los periódicos decían, en Mogán votan hasta los muertos. Sí, sí. A mí me costó represalia, o sea. En aquella época, ten en cuenta que en las primeras democráticas no se hablaba mucho de política. ¿En qué año fue? ¿El 79. Yo era profesor en el Colegio Claret. ¿Y el alcalde era Benigno Bravo? Se nombró Benigno Bravo. Benigno Bravo salió elegido en esas elecciones. Yo era profesor en el Colegio Claret en aquella época, y un colegio religioso. Y de ser el profesor fabuloso, un gran profesor, querido por todo el mundo, a partir de ahí los curas me enfilaron y yo tenía, como me moviera por el patio, ¿tac? Había un cura que me seguía con una libretita para ver con qué maestro hablaba, con quién hablaba, te estaba vigilando. Me iba siguiendo donde quiera que me moviera. Al final me cansé, ya aquello fue demasiado, me presenté a las oposiciones, las aprobé y me marché y lo dejé, ¿no? Pero fue, a mí me costó el puesto de trabajo en aquella época. Qué pena que, aunque las cosas ya se hacen diferentes, pero desgraciadamente antes ocurría eso. Sí. Un puesto de trabajo fijo. Uh-huh. Yo llevaba 6 años allí. O sea, era de por vida. O sea, todavía ahora se han jubilado maestros que estaban en aquella época conmigo allí. Yo podía haberme jubilado y en el colegio Claret de Albacete, y me amargaron de tal manera la vida que tuve que marcharme. Hombre, se sabía que en esa época la presión que hacía, hombre, imagínate, esto era un pueblo, y la presión que se hacía sobre la gente para votar. Y en esa época, ¿ustedes cuántos concejales sacaron? Sacaron dos, ¿no? No, vamos a ver, cuando estaban dando los resultados por la radio, Radio Nacional y tal, habíamos sacado tres. Los resultados eran tres, yo incluido. Uh-huh. Pero al cabo de unos minutos, no, nuevo recuento y tal, fue cuando se hizo todo el follón de Barranquillo Andrés, uh-huh, que se cambiaron un montón de datos, llegaron los datos de Barranquillo Andrés y cambiaron la situación. Entonces salieron pues dos concejales nada más en aquella época. Era Antonina de Saavedra y Raimundo Artiles. Mundo. Hombre, el Partido Socialista. Siempre recuerdo que un año sacó 4 concejales, sí, que fue con Ismael Rodríguez, que gobernaron con, sí, Silverio y Martín. Efectivamente. Pero en las primeras elecciones democráticas, cuando eligen alcalde a don Benigno Bravo, no aguantó los 4 años don Benigno, aguantó 2 años, un año, claro, y pico, dos años. Silverio se lo comió. Silverio cogió y acabó con él. Se lo comió. Silverio es un personaje. Y acabó con la. Y fue Silverio Martín alcalde, sí, por supuesto, durante un año y algo. Sí, sí, el tiempo que restó. Casi 2 años. Sí. Pero don Benigno se volvió a presentar en la. No, don Benigno se presentó 2 veces. Sí. Una fue en la dictadura y después otra en la democracia. Sí, pero ya digo, esa época fue una época un poco convulsa en el sentido de que no estábamos acostumbrados. Lo digo por ambas partes, o sea, ni ellos estaban acostumbrados ni nosotros, o sea que yo luego ya el tema de la política ya lo aparqué, ya me dediqué a mi trabajo, a mi historia, porque, insisto, yo no estaba afiliado, aquello fue un tema puntual que me lo pidieron, y lo cierto es que yo creo en la política,
Yo creo que la política es no solo que creo, sino que a mí es que me gusta. Lo que pasa es que el carácter mío y el tuyo no en consonancia con la forma de ser política, porque a mí no me puede decir mi jefe de fila, mi alcalde, tenemos mayoría, somos 10 o somos 11 en la mayoría, dice, compañero, vamos a votar esto. ¿No? Yo voy a votar eso, tiene que ser que yo esté convencido que sea verdad. No vamos a votar una cosa que sea mal para Mujer, conmigo que no cuente. Por eso yo no valgo a la política. Esas condiciones las puse yo en el año 79, cuando me pidieron que fueran las listas del Partido Socialista. Yo le dije, señores, yo voto en conciencia. Si yo veo algo que no conviene a mi pueblo, no conviene tal, porque según ustedes, no voy a votar. O sea que yo pongo las cartas sobre la mesa. Si ustedes aceptan esto, yo voy en las listas con ustedes. Me dijeron, Diego, confiamos en ti. Tú para nosotros eres una persona seria, una persona formada, tal, confiamos en ti. ¿Y cómo ves tú la política de hoy en día? O sea, la forma de hacer política, de vivir la política y en general de los políticos. Bueno, hay que distinguir entre el político, vamos a llamarle cercano, el concejal, alcalde, y los políticos, vamos a llamarle un poquito más alejados, que son gobierno de Canarias, gobierno nacional, ¿no? La política, el problema es que hay unas ideologías, pero no solo aparte de la ideología, hoy en día prima mucho el tema, a ver cómo lo digo, empresarial. O sea, hay muchas empresas detrás de la política, hay muchos intereses creados económicos detrás de la política. A nivel nacional es difícil, es un tema que controlarlo es muy difícil porque están los medios de comunicación, que muchos de ellos viven de lo que apoquinan las grandes empresas. Y las grandes empresas le dicen, oye, cuidadito, que si quieres que te dé financiación, no me toques estos temas, no me toques a mi empresa, no me toques tal. Y tú quedas tranquilo. ¿Tú has oído alguna vez en algún sitio quejas del Corte Inglés? Nunca. Por ejemplo, qué raro. Rarísimo eso, ¿no? Porque es que sí, pero el Corte Inglés se gasta millones en publicidad. Por algo será, porque el Corte Inglés tiene conflictos laborales como lo tiene todo el mundo, y tiene toda la historia. Entonces, hay un montón de empresas de este tipo que, amigo, que no aparecen por ningún lado, pero están ahí. A nivel local pasa, no digo lo mismo, pero sí es cierto que hay unos grupos de presión que están ahí, que están influyendo, que han manejado durante cierta época los hilos de la política municipal. Le han dicho a los concejales, oye, mira, este tema, sácamelo. Este tema, no digo que se hayan vendido, cuidado, Dios me libre, que alguno podrá haberlo hecho, pero yo no, por supuesto, digo que no. Pero por interés, oye, este tema me lo tienes que sacar, este tema tal, procura que... Eso, segurísimo que se ha hecho. Entonces, la política, hay gente que trabaja, yo conozco concejales de toda la historia de Mogán como democracia, muy valiosos, gente que ha dado el callo ahí, que se han partido los cuernos trabajando, que merecen mi aplauso, de todos los partidos políticos. De todos. Y hay otros que no se han enterado. Y hay otros que han medrado. Y hay otros que han conseguido patrimonio. Y hay otros que han salido con lo opuesto. Hay de todo. Yo, si tuviese la oportunidad, te ofrecieran un puesto en una lista, que tú la vieras, que tuviese tus bendiciones, ¿volverías a participar en política? Yo creo que a mí ya se me pasó el arroz, como se dice por ahí. Yo creo que nunca. Pero vamos a ver, yo soy un hombre muy inquieto. Pero también lo que te digo, tengo mis convicciones. Y no me dejaría manipular. O sea, yo seguramente me pelearía con mis propios compañeros, porque hay cosas que yo las tengo muy claras y cosas en las que no transijo,
Y claro, si perteneces a un grupo, tienes que adaptarte al grupo, si no, vete, ¿no? Hay montones de cosas que, tanto tú como yo, muchas veces tendríamos que mordernos la lengua y no la hacemos, no la hacemos. Deberíamos de morder la lengua algunas veces, hacer algunos comentarios, pero ya dice que moro viejo no aprende lengua. Claro. No, y nos vamos haciendo, a medida que nos vamos siendo mayores, vamos teniendo otras, a ver cómo te lo digo, otros puntos de vista, otras necesidades, otros valores. Los valores van cambiando a lo largo de la vida. Van cambiando. O sea, lo que nosotros le damos muchísima importancia hace años, hoy prácticamente no tiene importancia ninguna para a nosotros mismos. Tienes razón. Lo que ha pasado en los últimos años, aunque esto ha pasado siempre en política, hubiera pasado antes, la gente se hubiera escandalizado, pero pasan cosas y nadie, como si no pasara nada. Y un error que yo creo que cometerán los políticos, empezando por el alcalde, terminando por el último concejal, es que piensan que si piden, no sé, a cualquier ciudadano le piden una opinión, o un ciudadano da una opinión, piensan que si escuchan al ciudadano, el ciudadano está por encima de ellos, y están equivocados. Hay ciudadanos en este municipio, en el municipio de Mogán, que son inteligentes y a lo mejor no saben mucho leer y escribir, pero tienen unas nociones de pueblo, unas nociones de cosas que podrían cambiar en el municipio, y sin embargo no se les escucha. Y no se les escucha. Hay gente muy valiosa en este municipio de Mogán, pero yo nunca he escuchado ni he visto a ningún alcalde ni concejal escuchar a un ciudadano. Y si lo escucha, cuando se da la muerte, se me va a volver loco. Y qué pena, porque ese alcalde, ese concejal, ese teniente alcalde, sería concejal toda su vida. Yo te puedo decir una cosa en ese sentido. Yo me he llevado siempre muy bien con unos más cordial que con otros en los distintos ayuntamientos que han habido, ¿no? En las distintas corporaciones. Yo le llegué, en concreto a Paco González, que fue el más amplio en el tiempo. Yo llegué a decirle una vez: Paco, apóyate en la gente. Debes tener un órgano, si no consultor, pero sí que por lo menos te puedas apoyar en ellos, un grupo de personas. Tú debes tener un grupo en el que participen empresarios, deportistas, jóvenes, ancianos, etcétera, que te puedas sentar con ellos y que cada uno de ellos te diga cuáles son las necesidades más importantes para ellos, para el municipio. Porque de esa manera seguramente podrás ser más justo en tus trabajos y tal. Al principio me dijo sí, pero luego no llegó a cabo. ¿No? No lo hace ninguno. Ellos confunden, muchos de ellos confunden las normas. Yo me he sentado con todos estos alcaldes que hemos tenido, incluso con la actual alcaldesa, y yo le he dicho: oye, mira, aunque yo no soy de tu partido político, no comulgo con tu partido político, tú eres mi alcalde, tú eres mi alcaldesa. Yo te voy a apoyar la gestión, por egoísmo, te voy a apoyar la gestión. Porque si a ti te va bien la gestión, a mí me va a ir bien como ciudadano. Y al municipio le va mejor. Eso se supone. Entonces, digo, no pienses que somos enemigos los que no somos de tu partido, los que no te votamos. Al revés. No lo pienses. Si ella sabe que tú eres de su partido, que sabes que no le va a votar, al revés, a ti te tiene que mimar más. Claro. Porque al otro lo tiene seguro, a ti te tiene que mimar más. Tal vez nunca cogerá tu voto, pero tal vez no le haga más críticas. Se gana mi respeto. Y ya está. Y eso es perfecto. Que es importantísimo. Yo, el sentirse respetado por... Yo por eso te digo que los concejales, alcaldes, yo, gracias a Dios, durante estos 40 años yo me he llevado bien con todos los alcaldes, todos los concejales, me he llevado siempre bienísimo. Yo les he dicho lo que yo pienso, pero se lo digo en la cara, jamás le he faltado el respeto a ninguno. Ahora, yo les he dicho siempre lo que pienso. Y muchas veces no le gusta, muchas veces es lo que tal, pero a la larga se han dado cuenta que lo que les decía era por el bien de ellos, y mejor por el bien de Mogán. Hay cosas en Mogán que se podían hacer, que están en manos del alcalde y de los concejales,
y por no escuchar a los ciudadanos no se hace. Ahora, una cosa que van a ser buena, parece que no, pero es una cosa que van a ser buena, van a destinar una cantidad de dinero para que el ciudadano participe en la colocación de ese dinero, en qué se puede hacer. Eso es una cosa buena, sí. Pero se tendría no poner 200.000 euros. A lo mejor no pongas un euro, no pongas dinero, sino deja que el ciudadano se exprese, deja que el ciudadano explique y con las ideas que te dan, sin decir que son 200.000 euros, ni que son 300, ni que es un millón, con las ideas que te dan, entre tú y tus concejales, saquen una valoración y de ahí pueden sacar muchas soluciones buenas para Mogán. Porque el político que no se apoya en el ciudadano va al fracaso. Va al fracaso. Hombre, lo que pasa, esta es la primera vez que lo hace. Es sí, cierto que es un primer paso, es una experiencia. Yo creo que van por ahí los tiros como experiencia. Hay que tener en cuenta que el presupuesto, la mayor parte del presupuesto, se va en el gasto de personal. Entonces, esa partida es intocable. O sea, ni tú ni yo podemos estar opinando. No, eso no lo puede tocar nadie. Podemos opinar sobre eso, ¿no? Entonces, quedan una serie de partes de la tarta que han dejado una pequeña parte de la tarta como experiencia piloto para ver cómo se desenvuelve. Sí es cierto que existen los consejos de barrio que se reúnen una vez en trimestre. Yo pienso que se deberían reunir más, donde van a haber opiniones, donde se va a pedir a los representantes del consejo de barrio que digan, den su opinión sobre actuaciones, sobre qué se puede hacer, sobre qué no se puede hacer, donde el ayuntamiento va a darle información a los miembros del consejo de barrio diciéndole, tenemos estas ideas, tenemos estos proyectos, ¿qué les parece? Este proyecto lo tenemos para tal fecha aproximada, este tal otro, esto va a ser a largo plazo, esto va a ser... Eso es importante, de que la gente se conozca, porque luego los representantes de los barrios, en sus asociaciones, pues transmiten ese conocimiento, esos datos. Falta todavía por culminar toda esa labor del Consejo de Barrio y de la representación de los grupos. Todavía falta por hacerse unas elecciones y bueno, esperemos que eso camine. Yo es que lo veo muy lento. Sí, pero yo es que lo veo muy lento. Tú sabes cómo son las cosas. Ellos empiezan y que si lo que acabas de decir, 3 meses, no. Yo pienso que una vez al mes tenían que reunirse, porque en 3 meses son 4 veces al año. 16 veces en unas elecciones. Yo creo que el ciudadano tiene que estar más informado. Pero, Diego, ya llevamos más de una hora. Ya, fíjate, te dije que el tiempo se va por el aire. Pero yo te digo que el municipio de Mogán, y todos los municipios, mientras que no se planteen de tener ya el plan general, que es la herramienta principal para que funcione un municipio, mientras que en el municipio de Mogán no tengamos plan general, vamos a estar a la deriva. No puede ser que cualquier inversionista que tenga dinero, que venga, diga, que venga de Hong Kong, que venga donde quiera, viene aquí al ayuntamiento, diga, déjeme el plan general de este municipio, mire su plan general, diga, ¿qué sitios quedan para poder edificar? ¿Queda esto, esto, esto? Y puede gastar su dinero, porque si no, dice, no, es que ese, a lo mejor... No, yo para lo mejor no, yo mi dinero me lo invierto cuando haya seguridad. Que tú digas, mira, aquí se puede hacer una torre de 5 plantas. Ah, pues mira, me interesa ese solar. Mientras que no tengamos la herramienta principal, vamos a tener problemas. Perdona, ¿de quién es ese solar? Primero vamos a ver de quién es. Vamos a ver. El plan general te desarrolla todo el territorio del municipio. Te va a decir qué se puede hacer aquí, aquí, en todos y cada uno de los lugares. ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Entonces, claro, tú tienes tus intereses. Tú eres propietario de unos terrenos que tienen tal sitio. Yo soy propietario de otros terrenos que tienen tal sitio. El otro es propietario de otro terreno que tiene otro sitio. Tú a lo mejor no haces ningún tipo de presión, pero a lo mejor hay 4, 5, 10, 20 personas que están haciendo presión para que sus terrenos sean calificados de tal manera que les beneficie sobremanera. Sí, por supuesto. Y yo me olfateo que estos planes generales que se han hecho atrás, que no han salido, planes parciales, porque plan general en Mogán no ha salido. No, se han intentado, digo. Al final no se han aprobado. No se han aprobado. Yo creo que por las distintas presiones que han tenido. No, pero las distintas formas de pensar cada vez que entra un alcalde nuevo.
Y las presiones que entran son muchas presiones con los, que con los propietarios de las diferentes zonas, empresarios, terrenos. O sea, vamos a ver, es un encaje de bolillos. Yo no digo que sea fácil, es dificilísimo. Es dificilísimo poner de acuerdo a todo el mundo y que nadie se sienta agraviado. Pero, Diego, mira, yo creo que esto lo he dicho como mil veces, lo he dicho la misma. La gente dirá, este tío siempre habla lo mismo. Pues es lo mismo, mira, Fuerteventura y Lanzarote, hace 30 años o 25 años, tenían el mismo problema que Mogán. ¿Sabe la idea que tuvieron? Dice, hagamos un plan general de mínimos. Hicieron un plan general de mínimos y todo lo que estaba consolidado lo metieron dentro del plan general. Dice, ya tenemos un plan general. Ahora, cada vez que un sitio se consolide y ya tenga todas las bendiciones, agua, luz, carretera, tengo todo, se mete en el plan general. No es lo mismo hacer un plan general total que hacer un plan general donde ya tenga a lo mejor 15 o 20 urbanizaciones. Y cada vez que va terminando una, la vas metiendo dentro del plan general. Y eso es lo que tenían que haber hecho en Mogán también. No, un plan general de mínimos. Sí, pero plan general, por muy mínimo que sea, te tiene que dejar dicho qué es lo que se podría hacer en esa nueva zona. Sí, pero lo vas desarrollando después. Pero, por ejemplo, a lo mejor Puerto Rico está terminado, mételo dentro del plan general. Arguineguín está terminado, mételo dentro del plan general. Y todo eso está, y lo único que tienen que ir haciendo es consolidando planes parciales y metiéndolo dentro del plan general. Eso es lo único que tienen que hacer. Pero ¿y la parte que no está consolidada? Bueno, la parte que no está consolidada. ¿Esa es la madre del cordero? Eso se queda como está. Entonces no hace falta planera. ¿Cómo que no? Vamos a ver, imagínate Mogán. Mogán tiene 40 planes parciales. De estos 40 planes parciales hay 31 plan parcial terminado. Esos 31 plan parcial pertenecen al plan general. Tú llegas aquí, ves un plan general con 31 planes parciales terminados. Ya lo tienes dentro y ya los tienes consolidados. Ahí sabes que tú, si aquí hay una zona, una parcela de 2.000 metros, tú sabes lo que puedes hacer porque el plan general te lo contempla. Ahora, los hoyos 10, hay por ejemplo, Amadores, que a lo mejor no está terminado. Y entonces el ayuntamiento obligarle a que lo termine. ¿Por qué? Porque hay empresarios que no les interesa terminarlo porque están mejores así con plan parcial que con plan general, porque pueden modificar muchas cosas. Sí, pero bueno, tú estás entrando, me da la impresión que estás entrando el tema en la cuestión turística, pero ¿y qué hablamos de las zonas industriales? ¿Qué hablamos, hablamos de cementerios? ¿Pero es que en Mogán hay zonas industriales? Acá hay que crearlas. Ah, pues ahí está, pero así parado no podemos tener un plan general. No. El plan general tiene que caminar. Es que lo que tú decías al principio, están corsetando la vida de Mogán, los inversores, los propios vecinos que quieren vivir dignamente. Por ejemplo, aquí en Arguineguín, al no tener suelo, ya hay mucha gente que tiene en su casa de dos plantas y el ayuntamiento ha contemplado que se puede hacer una tercera planta, no sé por qué zona. Eso puede aumentar la población rápidamente en Arguineguín, claro, porque es una planta más que le vas a dar a un señor que tiene una de dos plantas y puedes tener una de tres plantas. Tiene un hijo más, a lo mejor se le casa con un hijo más, ya tiene su casa, que no puede comprar un solar, pero sin embargo, con un poco de dinero puede hacer una planta más y tener una casa para su hijo. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que contemplar de que el ayuntamiento tenga los servicios suficientes para ese crecimiento de población que estamos hablando. Todo eso es una amalgama de cosas, o sea, no es tan... Pero yo creo que... No es tan fácil. Yo, hombre, si fuera fácil lo hacíamos tú y yo. Claro. No, ya estaría hecho. Si fuera fácil. Pero yo creo que el político tiene que ya dedicarse ya exclusivamente, ya prácticamente todo lo demás está hecho, pero que tengamos, no más allá de 2-3 años, tengamos un plan general. Porque a la vista que tenemos no creo que ni en 10 años más. Es que es la normativa básica del funcionamiento. Si no lo tienes, el ayuntamiento tú puedes ir haciendo parches. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen? Se están haciendo ahora, parches, ¿qué es lo que hacen? Pero no hay una vista de conjunto, ¿no? Diego, de verdad llevamos ya una hora y 6 minutos. El tiempo se va, por eso te lo digo, el tiempo se va volando. ¿Y hay para hablar? No. Años. Cuando arrancas al principio te cuesta arrancar un poco hasta que uno se adapta, cuando uno se adapta ya. Y lo importante es que el programa se está haciendo en directo, o sea que si nos equivocamos en algo, la gente está diciendo o decimos una mentira, o hacemos, porque si no, él puede coger ahora y decir, mira, vamos a quitar esto que lo hicimos mal. El programa se está haciendo en directo. No lo sabía. Sí, en directo. Mejor. Pues Diego, muchísimas gracias. No, Carmen, te agradezco que hayas venido.
No, por favor. Y espero tener más conversaciones contigo. Yo encantado. Y si piensas en otra vez en la política, dámelo en primicia a mí. No creo que te vaya a caer esa primicia. No creo que te vaya a caer. Pues piénsalo, que en Mugán todavía necesita gente como tú. Bueno, gracias. Gracias por el piropo. Y a ustedes decirle que el próximo martes será el programa número 31. Muchísimas gracias.